Pues como todas las semanas, un análisis sobre tres aspectos del rival, en este caso el estilo, los datos y un jugador relevante, un jugador top del último encuentro del Español, que fue ante el Levante, un partido que pierde 1-3 y en el que vamos a partir del 11 y del sistema que puso Abelardo, un 1-4-4-2. Prácticamente muy simétrico, en este caso también con alguna baja en la parte de los centrales, y que le llevó a no solo perder el partido, sino tener muy malas sensaciones. Aquí vemos además que es un equipo que no necesita el balón para jugar, un 46,2%, pero que aparte recupera menos que el rival y que pierde mucho, mucho el esférico. Y el primer dato que podemos tener en cuenta es la posición en la que se desplegaron los futbolistas, Perico. Mucha acumulación en la banda derecha, sobre todo con Melendo y con Javi, en una parte del campo, aquí lo vemos perfectamente, donde intentó sorprender por esa banda derecha. Aquí vemos también a Marroca más escorado y apenas se hizo cambio. El Español llegó a empatar, se puso perdiendo, llega a empatar y es prácticamente sobre el minuto 81-87 cuando realiza sobre todo la mayoría de los cambios. ¿Buscando qué? Buscando ir hacia arriba con este hombre, sobre todo Pipa, el número 2 abajo a la derecha, lateral, pero que prácticamente se reconvirtió en un extremo. Yendo a la desesperada, aquí vemos los cambios en los últimos minutos del partido, como el título que intentó, obviamente, fue intentar empatar. Los cambios no le dieron efecto, además fue muy crítico en la rueda de prensa. Y sobre todo al final lo que nos lleva a entender es que pese al 1-4-4-2 fue por la banda derecha donde más profundidad tuvo el Español, un 45,4% banda derecha, un 30,9% en banda izquierda, que por el centro apenas circula el esférico, pese a tener incluso a Marroca, que es jugador referencia. Aquí lo vemos, el jugador que más pases da, 1.325. También en el número de goles está en la quinta posición, vemos que el máximo Guley tiene 4. Es decir, ese es el mayor percance de esta temporada del conjunto de Cataluña. Y Marroca, que también está entre los jugadores que más faltas realiza. Son 59 las faltas que realiza y en la recuperación es el cuarto. Por lo tanto, es un jugador capital, fundamental, el canterano. Aquí lo vemos como jugador top, como en esa red de datos es el que más destaca junto al resto de sus compañeros en pases, en disparos, en recuperaciones, etcétera. Y es un futbolista fundamental. Me parece que el planteamiento del Betis de hoy lo que va a intentar es taponar el flujo de juego ofensivo del Español, sobre todo intentando que esté muy incómodo Marroca en el centro del campo. Los detalles del juego del Real Club Deportivo Español, muy pendiente de la evolución de ese calentamiento del Real Betis Balompié. Ahí tenemos, Botello, Edu, a Juan Merino. Juan Merino que tuvo una época también de entrenador interino, fue justamente también cuando llegamos nosotros a la tele, ese último año que cogió la rienda del club, dejándolo al equipo en décima posición, formando también con Capi. Ahora llega de la mano de Alexis, un hombre que ha jugado muchísimos años aquí en el Real Betis Balompié. Creo que acumulaban en el cuerpo técnico 700 partidos, nada más en AEB, aproximadamente 698. Son la elástica verde y blanca, muchos. Son muchísimos, ¿no? Es ADN, ADN Betis y ese plus, evidentemente, lo tienen también, ¿no? Con respecto a cualquier otro. Uh-huh. Bueno, vamos a despedir también a nuestros compañeros para que se incorporen a esas tareas radiofónicas. ¿Algún saludo, Botello? Sí, bueno, me gustaría saludar a Ana Petit y a Rafa Ríos. Muy grande, ¿eh? Ana Petit, miembro del cuerpo técnico del Real Betis Fémina. Rafa Ríos, Ana Petit también, que ahora, bueno, pues anda también en tareas en la ciudad deportiva.